tal? ¿Cómo les va? Estamos en Rafaela, el turismo de carretera, a punto de comenzar la clasificación. En una jornada fresca, con cielo cubierto, los autos del TC que ya salen a pista y en este sector, antes del ingreso a la primer chicana, alcanzan 265 kilómetros de velocidad máxima. Realmente impresionante. El TC a punto de comenzar una nueva clasificación que nosotros le mostramos a partir de este momento por TIC Sport en todo el país. Títulos y después el TC. Ya estamos entonces con la clasificación de lo que va a ser hoy, este día. Ahí está saliendo Juan María Traverso en el circuito de Rafaela. Están saliendo los autos, Andrés Perco. Audiencia de carburando por TIC Sports. Aquí sale el Bocha Ciantini. Detrás de él está el chueco José María Romero, el Tano Vicente Pernía, con nuevos colores, en este caso, quien está luchando el campeonato con el flaco Juan María Traverso. Detrás de Tano Pernía está saliendo Ernesto Besone, y más atrás de Besone aparece la Chevy de Fabián Acuña. Acuña que corre por vez primera con este auto. El más rápido en los ensayos desde el jueves hasta este momento ha sido Titurreta Vizcaya, pero detrás vienen todos los Chevrolet. Señal de que estamos en presencia de una gran posibilidad de vivir una clasificación, creemos, sumamente apretada. De fondo veíamos la ciudad de Rafaela, ahí va Traverso, delante de Lalo Ramos. Habrá que tener en cuenta, Daniel, algo fundamental en este trazado, que es el más rápido que transita el turismo de carretera a lo largo de su calendario, la subción. Es así, van a tener que tener muy en cuenta, ya lo van a notar ahora en clasificación y mañana en carrera, cómo van a ir todos en pareja. Ayer, como decía Andrés, Urreta Vizcaya fue el más rápido con minuto 24.41 a 202 kilómetros, 573 metros a la hora de promedio. Realmente se anda muy rápido, estamos dentro del auto del Tano Pernía. Que luce nuevos colores a partir de esta competencia, algo que le garantiza la continuidad al tandilense que está peleando el campeonato. Allí vemos la ciudad de Rafaela y el público, Daniel, que se ha dado cita en un muy buen número una vez más aquí en el óvalo rafaelino. Ya comenzó a llegar desde muy temprano con un día muy fresco. Recordamos que se ha bajado también el tiempo de clasificación de la última carrera que se desarrolló aquí. Vemos el auto de Urreta Vizcaya allí que va teniendo algún inconveniente. Valento, pasa Ciantini, pasa el Gurí Martínez y comienzan a transitar las primeras vueltas a un ritmo muy rápido, Daniel. No sé si inconveniente, Tito ha levantado el pie porque justo pisó donde estaba el cemento. Ahí se va un poquito afuera Guillermo Ortelli. Ahí sí va a perder tiempo, va a tener que perder esta vuelta por lo menos para buscar su registro. Hasta ahora el más veloz es el Bocha Ciantini con minuto 24.32. Tiene el mejor tiempo, está segundo Titurreta Vizcaya y vemos la reiteración de Ortelli. Se pasó rápido Ortelli en un trazado donde se va muy rápido su compañero de equipo, Luis Minervino, pasaba a su lado. Este es Urreta Vizcaya, el hombre que marcó el mejor registro ayer, bajando el récord que tenía Traverso, pero claro, es de clasificación para este escenario. Ahí está el más rápido hasta el momento, el de Balcarce. Bocha Ciantini con este Chevrolet multicolor detrás de Omar Martínez. Que ya ha bajado también el registro que había hecho Tito Urreta Vizcaya en el día de ayer. Tito, recordamos, había hecho 1.24.41. Ahora el Bocha tiene 1.24.32 y esto se va a seguir bajando. Por afuera viene el Bocha, va a querer superar el auto del Gurí Martínez. Lo hizo, ingresa en la chicana. Está realizando una clasificación excelente el de Balcarce con este muy buen Chevrolet. Ciantini delante de Urreta Vizcaya. Allí van por el Peralte, van muy rápido.
Recordamos que llegaron a 265 kilómetros de velocidad máxima. Este es Traverso, el puntero del campeonato, delante de Lalo Ramos, con el auto de Bermeni. Allí pasó Besone, que estrena motor en esta competencia, Daniel. Cuando seguimos a Traverso, va a mejorar, seguramente no. Contame cómo está el piso, cómo está la posibilidad de hacer una vuelta rápida acá. Bueno, estaba buena. Nosotros recién creo que hicimos 24, 50 y pico, solo. Tal vez detrás nuestro se nos había chupado el Gurí y el Bocha Ciantini. Y bueno, realmente va bastante bien. Bien, la palabra de Titu Reta Vizcaya. Seguimos entonces cuando se movió mucho el auto de Bocha Ciantini en la chicana. Detrás venía el Gurí Martínez, Traverso trataba de hacer la vuelta, no pudo mejorar. Y este piloto sigue siendo el más rápido, Daniel. El Bocha Ciantini que va a intentar otra vez más bajarlo, ahora con el Gurí Martínez atrás. Veremos si puede. El Gurí que busca la succión del auto de Bocha Ciantini. Pasan por el control y sigue con minuto 24.32. Sale otra vez Guillermo Ortelli a pista. Ahora se va a mandar el Gurí Martínez, que aprovechó la succión del auto del Bocha Ciantini. Entra un poquito de costado en la chicana. Ciantini, Urreta Vizcaya, Marcos Di Palma, Del Barri, Gairó, los cinco primeros. Intercambiando marcas también el turismo de carretera en Rafaela. Ciantini con Chevrolet, Urreta Vizcaya con Ford, Marcos Di Palma con Chevrolet y Guillermo Del Barrio a bordo del Dodge amarillo con motor Cherokee. Está Emilio Satriano, está cerquita Andrés Per con los boxes. Y llegó Emilio, está hablando con Pablo. A ver, cuando dejen de charlar, le preguntamos a Emilio qué es lo que pasa con el auto. Emilio, ¿cómo está el auto? El auto está bien, lo que pasa es que va a haber que hacer una chupada, si no, no va a poder salir a tiempo. ¿Buscaste algún socio para la succión? No, nada, vamos a ver ahora cuando salí. Bien, la preocupación de Emilio Satriano. Atención, porque Traverso y Ramos se vienen con todo, Daniel. Vinieron los dos chupados, hizo el segundo tiempo Lalo Ramos con minuto 24.58 y el tercer tiempo Juan María Traverso con minuto 24.60. Dos tiempos casi idénticos, quedó a 26 centésimas Lalo Ramos del Bocha Ciantini y a 27 Traverso del Bocha, quedó cuarto Urreta Vizcaya. Seguimos atentamente al Gurí Martínez, el entrerriano va por la recta principal con el Ford que atiende Rodolfo Di Meglio, motores de Johnny de Benedictis. Va a tratar de mejorar la décima segunda posición, segundo el Gurí Martínez. Queda solamente a 10 centésimas del Bocha Ciantini. Ahí estamos viendo cómo venían los dos chupados, cómo pasaban los otros autos entrando a la chicana, el Gurí Martínez y el Bocha Ciantini. Ahora primero y segundo, pero en distinto orden. Se movió un poquito el Ford, espectacular cuando va al sector de boxes. El de Tandil, Fabián Acuña, ganador de la competencia de la plata del TC, es Minervino, que ganó en Río Cuarto. Viene Patita, está décimo cuarto, tiene que bajar Patita, recta principal con el auto rojo de Chacabuco. Minervino está noveno, descendió varias posiciones, noveno Minervino. Ciantini sigue siendo el más rápido con minuto 24.32, segundo el Gurí Martínez a 10 centésimas, el tercero es Lalo Ramos, el cuarto Traverso, el quinto Urreta Vizcaya, está sexto Marcos Di Palma, séptimo Del Barrio, octavo Gairó, noveno Minervino, décimo Acuña, luego Garrido, Echegaray, Satriano, Romero y Petrich, los 15 primeros. El pepino Petrich de Venado Tuerto que reaparece con el Dodge con motor Cherokee, motor que hizo Omar Wilke. Vamos de dentro del auto de Guillermo Ortelli, está en la posición 44, pero esto no lo tenga muy en cuenta porque son las primeras vueltas que dio Guillermo. Le pega el pianito Guillermo, que se pasó de largo en una de las vueltas que dio en esta clasificación, en esta primera parte. Va a encarar la recta principal, está una de las chicanas, voy a boxe. ¿Hace la succión con el Choco Romero? Sí, lo que pasa es que nosotros hicimos un cachito desparejo en algunos lados, pero bueno, ahora que más o menos vimos cómo salen los autos de la chicana, podemos hacer seguramente una vuelta buena. Bien, la explicación del Tano Pernía. Recta principal para Guillermo Ortelli, uno de los autos más rápidos. Lo fue el día jueves. Recta principal para Ortelli, a ver si cambia el tiempo o no. Ahí está Ortelli. Va a aparecer la máquina de Guillermo, a ver si puede mejorar. Tiene que hacerlo, no lo hizo. No lo mejoró. Ciantini sigue con lo mejor. Segundo el Gurí Martínez. El tercero sigue siendo Lalo Ramos. El cuarto Traverso. Y el quinto Urreta Vizcaya, cuando ahí lo estamos viendo a Tito Besone, que va con motores de Osvaldo Lina a partir de esta carrera. Se va a boxes, Tito. Se va a boxes, quizás a poner gomas nuevas, intentar sí, luego salir con el tiempo. Viene solito Guillermo Ortelli, no sé si va a poder mejorar. Urreta que viene lentamente. Vamos nuevamente con Ortelli, viene solo. Daniel, es muy difícil tratar de bajar el tiempo. Ciantini y Martínez tiraron juntos. Lalo Ramos y Traverso hicieron
lo mismo Lalo Ramos y Traverso, anticipando el juego de equipo que harán seguramente el próximo domingo en Roca para el TC2000. Exactamente, van a ser compañeros de equipo con los Peugeot. Ahora están tirando juntos, uno con Ford, el otro con Chevrolet. Ahí viene Guillermo Ortelli, realmente muy rápido. Ahora sí, seguramente podrá mejorar su tiempo. Viene con todo, Guillermo, pegándole a todos los pianitos, pegadito al barrel. Está 15º, veremos ahora a cómo queda del Boche Ciantini. Va a encarar la recta principal, viene por el peralte del óvalo Rafaelino con cielo parcialmente nublado. Estamos en esta clasificación del TC por Teis Sport. Recta principal, pisó la línea de sentencia Guillermo Ortelli. No mejoró, sigue 15º. Está tratando de hacerlo, pero reitero, va a tener que buscarlo a Minervino seguramente para entrar en la succión. Urreta Vizcaya recién pasaba por la chicana. Este es Guillermo Ortelli y no pudo mejorar. Todo sigue igual en las mejores posiciones, Daniel. Mejoró apenitas un poquito en el tiempo, pero no pudo mejorar en la clasificación, en la posición del clasificador. 15º sigue Guillermo Ortelli. El Bocha Ciantini sigue con lo más rápido. El Chevrolet del Bocha. Después viene el Ford de Gurí Martínez. El Ford de Lalo Ramos. El Chevrolet de Juan María Traverso. El Ford de Urreta Vizcaya. El Chevrolet de Marco Di Palma. Y el Dodge de Guillermo del Barrio. El Tano Pernía delante del auto del Chueco Romero. Otra vez la cámara que va sobre el auto de Guillermo Ortelli. Este es Urreta que sigue buscando alguno que lo acompañe en la succión para mejorar. Ciantini manda en esta clasificación y Pernía con los nuevos colores que está tratando de calentar los neumáticos, buscando el momento justo para hacer la vuelta. Ahí estamos viendo al Tano atrás, el Chueco Romero. Vienen los dos todavía lentos. Ahí lo estamos viendo al Tano bastante tranquilo. Todavía vienen lentos, calentando todos los fierros para luego sí quizás pasar a fondo por la recta principal y buscar la próxima vuelta y mejorar su registro de clasificación. Lo está esperando, lo miró por el retrovisor al Chueco Romero. Dale, Andrés. A ver, Bocha Ciantini, ¿sabés que tenés el 1? Sí, ¿y en qué medida se puede seguir mejorando el tiempo ahora que tenés gomas nuevas? No creo, porque las gomas que pusimos recién eran unas gomas que habíamos puesto ayer nuevas y tenían pocas vueltas de rodado. Y bueno, ya habíamos probado ayer que con la goma nueva no se mejora mucho. Bien, la palabra del Bocha Ciantini. Urreta Vizcaya viene con todo. Vemos cómo trabaja la suspensión del Ford. Número 10, motor de Omar Wilke para este auto. Ganador de la carrera de Trelew de este campeonato. Recordamos que el TC tiene todos ganadores diferentes en este torneo. Urreta Vizcaya, el más rápido de ayer. Quiere repetir, pero viene solo. No hay succión para el Ford. Va a encarar la recta principal en instantes. Viene rapidito Urreta. Tiene la mejor vuelta que por ahora tiene Ciantini a bordo del Chevrolet, seguido por dos Ford. Martínez y Ramos. Después aparece Juan María Traverso. Ahí está Urreta. Ya va a estar frenando para ingresar a la chicana. Y Lalo Ramos que le pega una goma y se la puso en la puerta derecha al flaco Traverso. Fíjese la ruedita cómo va. A fondo. Ahí va Urreta. Allí viene cuando Minervino está esperándolo seguramente a Guillermo Ortelli para tirar juntos. Delante de Minervino estaba Besones. ¿Cómo viene Urreta de costado? Espectacular. Fiel a su estilo, el que le gusta, la hinchada. Urreta Vizcaya manejando como a él le gusta, de costado. Ciantini es el mejor. Urreta está 5º. Veremos si puede bajar el minuto 24.63 que tiene el de Chacabuco. Recta principal para Urreta. Ya le van a tomar el tiempo, pasa Urreta Vizcaya, no, casi 2 segundos, 2 segundos y medio encima de su tiempo. Se hace difícil tirar solo en este circuito, va a tener que buscar a alguien para ir en succión en la recta principal y poder rasguñar unas posiciones más, por lo menos Tito Urreta Vizcaya en este clasificador que hasta ahora lo tiene 5º. El Bocha Ciantini sigue con lo mejor, 2º el Gurí Martínez. Cuando estamos dentro del auto del Tano Pernía, ahí adelante el Chueco Romero. Buscando la succión Pernía de Romero, pasan por la recta principal, a ver si pudieron mejorar, primera chicana. Ahí están doblando el pianito que no perdona Romero, detrás el Tano Pernía. Se le escapó Romero y así no van a poder mejorar. Un Chevrolet manda en esta clasificación. El Bocha José Ciantini por primera vez está quedando con lo mejor dentro del turismo de carretera y es aquí en el óvalo de Rafaela. En una jornada muy fresca. Ventosa también y otra vez con Urreta Vizcaya. Pregunto, Daniel, este auto, ¿será para el pingüino cuando Urreta ponga el nuevo? Mira cómo va de costado Urreta.
desaceleró allí la contraexplosión en el escape. Y bueno, esta vuelta no es, indudablemente. Ya la perdió seguramente. Va a tener que arrancar de cero. Tito Urreta Vizcaya, no creo que pueda mejorar su registro ahora cuando venía muy fuerte y muy cruzado. Ahí está Minervino, que se pasó de largo en la chicana. Venía buscando su tiempo, Patita. ¿Por dónde andará Ortelli, no? Porque no los he visto tirar juntos, Daniel. No, a Ortelli no, pero al que sí vimos fue a Fabián Acuña, que ahora logra el segundo mejor tiempo, solamente a 0,04 del Bocha Ciantini. Realmente bárbaro lo de Fabián Acuña, quedan todos muy apretaditos. Hasta ahora hay 13 autos dentro del segundo. Una clasificación espectacular cuando Ortelli va a buscar al Gurí Martínez para tratar de tirar juntos. Hay que ver si el Gurí lo deja o sale de la succión. Ciantini manda segundo a Acuña con la mecánica de los bosones. Tercero está el mejor Ford conducido por el Gurí Martínez. Es bueno lo del Gurí Martínez, que se ha quedado con el tercer lugar cuando el más rápido va al sector de boxes. Ahí lo estamos viendo, al segundo, a Fabián Acuña hasta ahora, que sigue buscando superarlo al Bocha Ciantini. No lo ha podido hacer. Ahora me parece que levantó el pie. Sí, levantó el pie. Está entrando tranquilamente a la primer chicana. Y ahí viene otra vez muy fuerte Tito Urreta Vizcaya, que está sexto ubicado ahora. Ciantini, Acuña, Martínez, Ramos, Traverso, Urreta Vizcaya. Va a salir en la recta principal. Quiere aprovechar la succión con Tito Besone. Veremos si puede mejorar Urreta en el sexto lugar. Minuto 24:63 para Urreta. En la próxima será. Salió de la succión del auto de Besone. Urreta Vizcaya, que va muy rápido y lo intenta solo. Quiere la heroica cuando Minervino viene de costado. Le costó recién la vuelta al pasarse de largo. Viene Patita, también lo intenta solo. Vamos a ver si puede mejorar Minervino, que por ahora está lejos de la punta. Vamos aguantándolo a Minervino, ya estoy contigo, Andrés, a ver qué pasa con Patita, que está décimo. Detrás viene el Chueco Romero con el Ford de Olavarría. Recta principal para Minervino. Bajó dos posiciones, Daniel. Mejoró dos posiciones en el clasificador. Está octavo ahora Patita Minervino a 0,39 de Ciantini. Te escucho, Andrés, en boxes, está cerca del Lalo Ramos. Sí, Juan, ¿cómo es el tema? ¿Hay que buscar la succión? ¿Venís a charlar con Lalo Ramos por el tema de tirar juntos? No, mucho tránsito. Y el último intento, Garrido levantó mal, bueno, nos tuvimos que venir a boxe. ¿Te arruinó la vuelta? Sí, bueno, recién empezaba. Pero vamos a esperar la otra tanda. Esperar la otra tanda significa ya concretar con alguien para tirar juntos, sí o sí. Sí, sí. Por ejemplo, Lalo. Por ejemplo. Chao, Juan, nos vemos. Luego. Juan María Traverso. Habrá que acostumbrarse que donde está Traverso está Lalo y viceversa, Daniel. Urreta Vizcaya quiere mejorar y no lo ha conseguido. Por 0,07 no pudo mejorar el tiempo. Muy cerquita de mejorarlo, no lo pudo hacer. Ahí siguen todos tratando de tirar ahora juntos. El Chueco Romero con la máquina de Patita Minervino. Los dos juntitos, ahí lo estamos viendo, el Ford y el Chevrolet. Ahí está otro Ford y otro Chevrolet. El Gurí Martínez y Guillermo Ortelli. Todavía faltan más tandas. Esta es la primera parte de la clasificación de esta novena fecha del turismo de carretera en el óvalo rafaelino, cuando viene la máquina número 3 de Ortelli, pero viene lento. Repasamos la clasificación, los 10 mejores lugares del TC, Daniel. Ciantini está con lo mejor, 1:24:32. Segundo, Fabián Acuña. El tercero es el Gurí Martínez. El cuarto, Lalo Ramos. El quinto, Traverso. Está sexto, Urreta Vizcaya. Séptimo, Marco Di Palma. Octavo, Ortelli. Noveno, Del Barrio. Y décimo, Mario Gairo. Va Emilio Satriano. Va lento el de Chivilcoy. No ha podido mejorar Satriano, que a priori parecía gran candidato en este circuito de Rafaela. Va cayendo la bandera cuadros y va terminando esta primera tanda clasificatoria para el turismo de carretera. José Ciantini nomás se queda con la pole momentáneamente para la carrera de mañana. Realmente espectacular. Hay 14 autos dentro del segundo. Realmente impresionante. Todo muy parejo. Ciantini, Acuña, el Gurí Martínez, Ramos, Traverso, Urreta Vizcaya, Di Palma. Estamos hablando de Marquitos. Luego Ortelli, Del Barrio, Gairo, Minervino, Garrido, Satriano y Echegaray. Los 14 autos que están dentro del segundo. Luego está 15º el Chueco Romero. Está 16º Petrich. Luego Redolfi, Cutini, Pernía, Hermoso, Hernández, Luis Di Palma, Aguirre, Iglesias.
Oñatibia, Besoni, Alifraco, Sanata, Saiz, La Roudé, hasta allí los 30, luego Mario Gómez, De Ambrosi, Miraldi, Veraldi, Videlé, Arrausi, Del Bo, Guarnacchia, Pulicelli, Di Marco, Zabaleta, Dopico, Gonella, Lali y Rodríguez. No se vaya, no se mueva, porque viene lo mejor. Tras la pausa, el turismo de carretera clasificando desde Rafaela por Teis Sport. Autos en la cabeza, acá tenés el álbum. Una máquina tras otra va saliendo en figuritas, con todas las categorías, campeonatos y equipos. Acá vienen los reyes del asfalto y el vértigo. Lo siguen pegado a las estadísticas y cuadros comparativos. Las figuritas que hacen trompos en tu cabeza cruzan la línea los martes y viernes en Olé. Circuito satélite profesional masculino vivo, Teis Sports, domingo 10 horas, la final desde el Club Bellavista. Circuito satélite profesional masculino, domingo 10 horas, vivo, Teis Sports. Carburando karting, vivo, Teis Sports, domingo 15 horas, desde Ciudad de Vista, toda la carrera, los mejores pilotos, vértigo, velocidad. Carburando karting, domingo 15 horas, vivo, Teis Sports. Ahí estamos ya con el segundo tercio, este es Hugo Redolfi, el de San Jorge con el Ford. Rápidamente, auto que perteneciera a Felipe Salgado. Recta principal. Ese es del barrio, este es Dopico, Agustín Dopico con el auto totalmente rojo. Se pasó de largo Dopico y quedó allí estacionado, justito al lado del auto de Fabián Hermoso, que se había ido un ratito antes. Y mientras recordamos lo que estén girando en este tercio, mientras veníamos a Guarnacia, Alifraco, Redolfi, Di Palma, del barrio, Hermoso, De Ambrosi, Luis Hernández, Dopico, Sanata, Cutini, Echegaray, Guarnacia, Marcos Di Palma, Hugo Rodríguez, Miraldi y Gairó. El Toto Echegaray con el auto de Recia de Trenkelauken, que está ubicado en el 15º lugar. Viene rapidito el Toto, ingresa en la chicana, se sube al pianito, levanta la ruedita delantera izquierda. Este es Mario Gairó, otro de los que viene muy fuerte. Y este tercio, Daniel, lo está ganando por ahora Marquitos Di Palma. Este es Gairó, está décimo, del barrio, Di Palma, Gairó y Luisito Hernández. En la trompa del Ford de Di Palma dice, no se olviden de cabeza. Ahí pasó el loco, es el Luis Hernández, todos muy juntitos. Gairó ahora pasa a comandar este lote. Gairó sigue en el 10º lugar, Daniel. Sigue séptimo Marco Di Palma, que es el mejor, por lo menos de este tercio hasta ahora en la general. Luego está Mario Gairó, está en la 10ª colocación. Está 12º Hugo Cutini y está 15º el Toto Echegaray cuando sale Marcos Di Palma otra vez a pista. Angelito Nondedeu conversando allí en la calle de boxes. Vamos a ver si Di Palma puede mejorar en la clasificación general. Está 7º con el auto del equipo JC Competición de Chivilcoy, Andrés Perco. ¿Qué pasa con el motor de Walter, Johnny? Se rompió una varilla de van. Bueno, ¿y ahora? Y la estamos cambiando, así puede volver a salir. Bien, la palabra de Juan de Benedictis, a ver cómo va el auto más allá de este inconveniente con el motor con Walter Alifraco. ¿Va todo bien más allá de esto? Sí, el auto iba bien, pero sí tuvimos un problemita con el motor. Bien, esperando entonces Walter Alifraco, está en boxes Hugo Cutini. El Falcon de Lanús que conduce Walter Alifraco, ahí está en la pantalla y nosotros que vamos buscando a los hombres que están completando este segundo tercio. Que va ganando Di Palma cuando mira el auto de Sanata, que atienden Pianetto y Vini. Ahí está René, el local, la gente que va al alambrado y no hay suerte para René. Déjame destacar la muy buena tarea del Toto Echegaray, que se ubica cuarto ahora en la general. Muy buen registro, 1:24.50. Queda 25 centésimas del mejor tiempo del Bocha Ciantini.
Bien, ahí vemos a Del Barrio, Luisito Hernández, Gairo y el Loco Di Palma con el Ford. Vienen muy apretaditos, jugándose a todo nada en una clasificación espectacular. Bloqueó un neumático Gairo, este es Di Palma. Con ese Ford de vieja generación, ese antiguo Ford que el Loco lo hace andar y muy bien. Mira por adentro cómo se tira, tiene motor de Johnny de Benedictis, peleando allí dos Ford, el Dodge Cherokee de Del Barrio y el Chevrolet de Luisito Hernández. Van peleando esta clasificación y Mario Gairo, el hombre que corre con la atención de Di Meglio, motores de Johnny, pretenden mejorar el undécimo lugar, el Poleman de Mendoza, delante de Del Barrio, en esta recta, en este curvón muy veloz del circuito rafaelino. Se pasó de largo Luisito Hernández, tienen a Sergio Guarnasi allí delante de ellos, lo van a superar, vienen más rápido los tres cuando Luisito va esquivando los neumáticos. Vamos a ver qué ocurre con Gairo, con Del Barrio, con el Loco Di Palma, todos quieren mejorar en una clasificación espectacular, que en este tercio va ganando Echegaray, pero que en la general tiene como líder al Bocha Ciantini. Del Barrio, detrás de Mario Gairo, el Cherokee que va muy rápido en este circuito rafaelino, parece propicio para él. Del Barrio está décimo, van a la recta principal Gairo, Del Barrio y Di Palma, los tres en la succión. Guarnasia que se quiere prender también, el Loco que sale de la misma, Del Barrio que lo intenta, van todos muy juntitos, veremos si cambian o no en los tiempos. Gairo, Del Barrio y Di Palma en la succión han pasado por recta principal. ¿Y cómo está la cosa, Daniel? Hasta ahora sigue con lo mejor el Bocha Ciantini, segunda Acuña, tercero Luis Martínez, cuarto el Toto Echegaray, que es el mejor de este tercio. Y lo estamos viendo justamente al Toto, doblando en plena chicana, pegándole a los pianos, como quiera siempre él. Quinto, Lalo Ramos, está sexto, Traverso, séptimo, Reta Vizcaya, octavo, está el segundo de este tercio, Marcos Di Palma, luego está Ortelli, luego Del Barrio, luego Gairo, Minervino, Cutini, Garrido, Satriano, 15 autos dentro del segundo. Y viene el Toto que quiere más, por ahora está cuarto, Miguel Ángel Echegaray, en un circuito que le cae muy bien al Toto, porque aquí también ganó en el Turismo Competición 2000. Y bajó el tiempo, 1:24.45, ahora se ubicó a 12 centésimas nada más del Bocha Ciantini. Muy rápido está yendo el Toto y quiere más. Con el auto de Trenkelauken, el auto de Recia Motores de Johnny. Ahí está Di Palma, Marquitos Di Palma, que viene rápido. Después está Del Barrio y aparece el auto de Guarnasia seguramente. A ver, el auto de Di Palma es. Ahí está Luis, tratando de juntarse con su hijo y con Del Barrio. Recta principal para Marcos con el auto del JC Competición. No pudo bajar, pero está ahí. Mantiene el ritmo, mantiene el tiempo Marquitos. Después Del Barrio que sigue décimo. Y Luis Di Palma que está décimo tercero. Y es muy bueno, Daniel, lo de Luis. Y se venía con todo Marquitos Di Palma, entrando casi de costado en esa chicana. Ahí lo estamos viendo al Toto Echegaray, que sigue en la cuarta colocación. Ha cumplido 7 vueltas hasta ahora. Veremos si puede mejorar. Sigue yendo muy rápido el Toto, ¿eh? No quiere perderse nada, quiere acercarse más a la punta. Ahí viene Hugo Cutini. Se va Gianni D'Ambrosio para el sector de boxes. Cutini tampoco puede mejorar. Hasta ahora está decimocuarto. Bastante buen trabajo cuando estaba complicado con el tema de los motores hasta el día de ayer. Repitiendo lo que hizo el jueves Hugo Cutini, mirá cómo se mueve el auto de Di Palma. Del Barrio embocó la chicana, lo superó, bloquea también, y el Loco que viene de costado, Luis, tratando de bajar el minuto 24.98, que por ahora lo están dejando en el decimotercer lugar. Del Barrio, Marcos Di Palma, Luis Di Palma siguiéndolos atentamente. Detrás vienen Mario Gairo y Sergio Guarnasia en este segundo tercio del TC. Clasificación que usted sigue por Teis Sport en todo el país desde Rafaela. Seguimos a Del Barrio, veremos si puede bajar el minuto 24.73. Está a 40 del Bocha Ciantini, que después volverá a clasificar. Recta principal para el Cherokee. Y el Dodge Del Barrio no puede mejorar por 3 centésimas tan solo su tiempo y mantiene la décima posición. Y ahí viene otra vez el Toto Echegaray, que es el mejor ubicado. No, ahora el mejor ubicado es Mario Gairo. Se ubica cuarto. No, ahora cuarto el Toto Echegaray. Cuarto el Toto Echegaray, es el mejor ubicado de los de este tercio. Luego está Marcos Di Palma en la octava colocación. Luego está Guillermo Del Barrio en la décima. Está Mario Gairo en la undécima.
Más atrás está Luis Di Palma en el 13º puesto y Hugo Cutini en el 14º. Le habrán tomado cuando se pasó un poquitito en la chicana, no hizo la chicana Mario, y ahora correctamente lo ubican en el lugar que estaba un décimo. Seguimos atentamente al Toto Echegaray con el Falcon de Trenkelauken. Se va a boxes el Toto, tarea cumplida, está cuarto en un gran trabajo y mirá cómo se vienen dando, como si fuera una carrera del barrio Di Palma, y aparece el Ford de Hugo Redolfi. Vienen pegaditos, todos tratan de succionarse con algún piloto. Este es Dopico, que viene más lento. Ahí está en boxes Miguel Ángel Echegaray, que va ganando en la tanda hasta el momento. Redolfi que lo sigue a Marcos. Van los dos tratando de mejorar sus tiempos, sus registros. Redolfi está 18º. Marcos Di Palma está 8º. Van a encarar la recta principal en el óvalo de Rafaela. Delante lo tienen a Del Barrio, Guillermo Del Barrio, con el Dodge Cherokee que atiende el Vasco Izaguirre. Recta principal. Bajó una posición Hugo Redolfi, Daniel. No pudo mejorar hasta ahora Marquitos Di Palma tampoco, está 9º. Siguen las posiciones como hasta hace un ratito, Ciantini, Acuña, el Gurí Martínez, Echegaray. Hasta allí los de adelante, el Toto, el mejor de este tercio. Se quedó allí detenido detrás del auto de Zanatta el Chevrolet de Gianni Di Ambrosi, Daniel. Es así, también estuvo con problemas de motor en los días previos. Ahora parece que se le ha complicado otra vez. Ahí estamos viendo la máquina del barrio. Luego viene la máquina de Marcos Di Palma. Ahí vienen todos muy apretaditos, como todas las vueltas, haciendo la última chicana del circuito. Cómo viene Marquitos bloqueando, se pasa un poquito Hugo Redolfi. Vienen con todo, Del Barrio lidera ese trencito, el loco Luis Hernández que lo va esquivando a Redolfi. Este es Marcos Di Palma y ese es el Toto Echegaray que vuelve a la pista. Veremos qué sucede. Ahí viene Guillermo Del Barrio. Si puede mejorar, está 10º. Atención con el Cherokee, que viene muy rápido, recta principal. Y tomamos el tiempo a Del Barrio, está 2º. Segundo Guillermo Del Barrio, espectacular. Espectacular, solamente a 0,004 del tiempo del Bocha Ciantini. Se ubica 2º el Dodge de Guillermo Del Barrio. Cuando se ha golpeado a alguien y muy fuerte. Se pegó a alguien, pasó para el otro lado. Hay bandera roja. A ver, está detenido el auto, un Chevrolet allí, me parece que es Miraldi. Ahí van pasando. Hay una trompa, un pedazo de trompa amarilla. Está el Guarrel roto. Es Del Barrio. A ver si es Guillermo Del Barrio. Allí está bajando del auto Del Barrio, que va con el ex subcomisario Patti. Uy, qué fuerte, se pegó Del Barrio, volcó, qué piña. Del Barrio que va con Patti, la butaca derecha, les decía. Había hecho un tiempo espectacular, 2º. Pasó para el otro lado, tomó envión. A ver qué sucede. Uno de los, ahí está bajando. Están afuera los dos. Están los dos, ahí está Patti. Y ahí está Di Palma, que fue a colaborar. Es Luis el que está allí. Miraldi, ahí está Guillermo Del Barrio. Es Luis Di Palma que está colaborando, está el doctor Balinotti. Qué piña tremenda, Daniel. Venía muy fuerte Del Barrio. Lástima que no le avisaron que ya había hecho el tiempo, ¿no? Una lástima. Cuando se estaba justo bajando la bandera, realmente una lástima con ese auto que venía andando muy fuerte. Mirá la repetición. Se fue de costado. Toca la parte de... Toca el piano. Cuando toca el piano se desacomoda. Y sale derechito para borrar, imposible pararlo. Qué piña de Del Barrio. Bueno, me animaría a decirte, Daniel, que se queda sin correr Del Barrio. Pero bueno, lo importante de todo esto es que no tienen nada. Ahí está Del Barrio. Bajó Luis Patti, su copiloto. Aguantó bien el Walray porque a pesar de que pasó para el otro lado, no hizo efecto rebote. Pudieron bajar los dos, la medida de seguridad del auto. 10 puntos. Bueno, no sé qué hubiera pasado. A lo mejor si volvía a la pista, tal vez no se hubiera producido el vuelco, ¿no, Dani? Es así, creo que ya estamos en hora de que se ponga por lo menos una pared aquí en la salida, en todos los curbones estos que son tan rápidos, tan veloces y tan peligrosos, ¿no? Lo bueno de todo esto, la solidaridad de los compañeros de pista, Di Palma, Miraldi, se acercaron todos allí después de haber visto este tremendo despiste que por suerte no ha arrojado consecuencias ni para Del Barrio ni para Patti. Sí, Andrés. Una lástima, ¿no? La alegría de estar tan adelante con el motor y con este accidente ahora se ve complicadísimo el fin de semana. Y bueno, vamos a ver en realidad lo que pasó, todavía no sabemos mucho, sé lo que he escuchado acá. Y bueno, evaluaremos los daños para ver si se puede reparar o no, no sé. Bien, la palabra del Vasco Izaguirre esperando en el box. Hacemos una pausa y retornamos desde Rafaela, todavía falta lo mejor.
Circuito Satélite Profesional Masculino Vivo, Teis Sports. Domingo, 10 horas. La final desde el Club Bella Vista. Circuito Satélite Profesional Masculino, domingo 10 horas, vivo, Teis Sports. Carburando Karting, vivo, Teis Sports, domingo 15 horas, desde Ciudad de Vista, toda la carrera, los mejores pilotos, vértigo, velocidad. Carburando Karting, domingo 15 horas, vivo, Teis Sports. El recuerdo de lo mejor del deporte mundial para volver a ver. La primera parte de los partidos de la selección argentina previos al Mundial 82. Domingo, 11 horas, Campañas, conducción Gonzalo Bonadeo. Campañas, domingo, 12 horas, Teis Sports. Llegó el auto desde el barrio, me voy rapidito, Andrés. Te escucho con en la sala donde están siendo atendidos Guillermo del Barrio y Luis Patti. Bueno, gracias, Marcelo. ¿Cómo estás, Guillermo? Recién acabamos de ver y de comentar con Tito Rota Vizcaya el golpe que fue muy, pero muy fuerte. Pero nos interesa primero que nada saber cómo estás para darle tranquilidad a todo el mundo. Bueno, bien. Yo me encuentro perfecto. En todo momento estuve lúcido. Nunca sentí ningún golpe, nada. O sea que fue un accidente con suerte porque el auto no pegó contra nada, si bien pegó contra el guardrail, no tuvo una desaceleración brusca y no lo sentimos en ningún momento, solamente yo me daba cuenta que estábamos dando vueltas, así que fue todo muy suave, no pegamos nunca fuerte y bueno, gracias a Dios no tenemos nada. Tanto Luis, Patti, que me deja tranquilo, que no tenga nada, y yo también me encuentro bien y, no, y bueno, ahora por supuesto, pasando un poco el shock, ¿no? Así te dejo tranquilo, Guillermo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El auto se desacomoda al salir de la chicana? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sentís alguna vibración, algo raro en la dirección que va derecho al golpe? No, yo en la chicana anterior noté que el auto se me movió un poquito, pero posiblemente porque era la última vuelta que tenía cronometrada y yo quería arriesgar a hacer un tiempo más rápido. Posiblemente haya entrado un poco más rápido de lo debido. Y en esa chicana, en la del accidente, cuando el auto sale ya acelerado, agarro un poquitito la parte que hay barrito ahí, y entonces para no hacer un trompo lo seguí acelerando, el auto hace una maniobra rara y se me cruza al revés. Entonces cuando yo lo quiero tratar de corregir, el auto salió derecho para arriba hacia el barral. ¿Sabías que estabas segundo en la vuelta que habías pasado? ¿Te habían avisado o vos seguías en el tiempo? No, porque eso fue una inteligencia nuestra, porque yo pregunto cuánto falta, me dice es la última vuelta, y yo no sabía, si yo sé el tiempo que tenía directamente levanto la pata, pero o por lo menos cuando veo que no me sale la vuelta, levanto de otra manera, o sea que medio como que quise salir de la situación mala y acelerando siempre para no perder la vuelta también, así que bueno, desgraciadamente ya pasó, lo importante es que no nos pasó nada a nosotros, es lo principal, y bueno, el auto desgraciadamente se destruyó, pero ya estamos acostumbrados a reponernos de esta y vamos a seguir adelante. Bueno, nos alegramos de corazón porque estás muy bien realmente. A descansar, Guillermo. Bueno, muchas gracias, saludo a todos. Y bueno, un saludo a toda mi familia, a mi madre que está en La Plata, con una tía mía que también está en una situación difícil, que están operando, que está bien, pero operándola. Y bueno, un saludo a todos ellos y a toda la gente de Roqueperia, a todos los que me conocen. Que se queden tranquilos que estoy realmente bien. Y bueno, Valinotti, ¿está bien? Por lo que se ve, ¿alguna complicación? No, simplemente tuvo una pequeña crisis hipertensiva, propia del estrés del accidente y él que tiene antecedentes hipertensos y nada más que eso. Lo hemos revisado todo, lo estamos controlando acá, va a quedar en observación y nada más. ¿Patti dónde está? Patti está en otro sector del camión que con un esguince cervical, si quieren lo pueden ver y charlar un poquito con él. Bueno, gracias por atendernos. Seguimos, bueno, acá está la señora, bueno, ya pasó el susto. Vení, Marcelo, sabemos que es incómodo de pronto estar aquí con esto, pero vení, estamos de paso, conocemos nuevamente. Hola, Patti. Ahí llega la cámara.
Bueno, recién nos contaba Guillermo lo que había pasado, cómo lo vive usted, cómo está en este momento para que todo el país se entere de su estado de salud. Bien, bien, no hay problema, quédense todos tranquilos. Dimos unas vueltas, pero bueno, por suerte salimos bien y no hubo mayores problemas. ¿Usted se encuentra bien? Todo bien. Tenemos un poco de dolor en la columna, en el cuello, pero no es grave ni hubo consecuencias serias. Bueno, todos los que vieron el accidente están todavía asustados. ¿Y usted? Bueno, lo que pasa es que ha estado tan imprevisto y paró el auto y cuando nos preguntamos con Guillermo, estamos bien, no salimos por los propios medios, así que ya pasó todo, fue todo un segundo. Y al ver que está bien, bueno, no pasa nada. Pati, ¿usted notó alguna anormalidad en el auto? ¿Se movió distinto de otras vueltas? ¿Cómo puede contar usted como acompañante lo que ocurrió? Porque el auto se desacomoda, se ve clarito y después va derecho al guardrail. Se desacomoda, íbamos muy fuerte, y bueno, tal vez Guillermo le explique un poquito mejor, pero veníamos fuerte y se desacomodó, y bueno, la mala suerte de encontrar el guardarray, mala suerte y a la vez buena suerte, porque dimos unos cuantos tumbos y no pasó nada a ninguno de los dos, yo creo que es buena suerte. Bueno, lo va a poder ver por televisión, aparte tenían el segundo tiempo hasta esa altura, nos alegramos de que esté bien, Pati. Bueno, y bueno, todo con suerte, por suerte. Bueno, ingresamos a esta unidad que está impecable. Gracias, Malinotti, gracias, muchachos. Seguimos con esto que es la clasificación de Rafaela. Siguen trabajando para reparar el wallray. Ahí están reparándolo. Bueno, esperemos que puedan solucionarlo. Creo que va a ser así. Y estaremos ya con los autos si es que vuelven a la pista aquí en Rafaela. Autos en la cabeza, acá tenés el álbum. Una máquina tras otra va saliendo en figuritas, con todas las categorías, campeonatos y equipos. Acá vienen los reyes del asfalto y el vértigo. Lo siguen pegado a las estadísticas y cuadros comparativos. Las figuritas que hacen trompos en tu cabeza, cruzan la línea los martes y viernes en Olé. Rivales con aguante, golpes. El boxeo, el clásico del ring. Clásicos del ring. Domingo, 19 horas. Teis Sports. Eliminatorias Francia 98, vivo Teis Sports. Domingo 20 horas desde Santiago de Chile. El partido de vuelta Chile-Paraguay. Eliminatorias Sudamericana Francia 98, Chile-Paraguay. Domingo 20 horas, vivo Teis Sports. Carburante, lunes, 22 horas, Teis Sports. Estamos con los protagonistas, se ha reiniciado la actividad, va cayendo la tarde en Rafaela, los del tercer tercio están completando la clasifica, Daniel. Estos son Larroudé, Petrich, Oñatibia, Zabaleta, Di Marco, Puricelli, Videlé, Delbo, Arrauzi, Lali, Gastón Aguirre, Gonella, Veraldi y Mario Gómez. Con el Torino que ya se quedó con problemas, ahí vemos el auto de Hugo Rodríguez y este es el Dodge con motor Cherokee de Raúl Petrich. Pepino Petrich, el de Venado Tuerto, con un auto muy bien presentado, está siendo superado allí por afuera por Hugo Rodríguez. Ahí está el auto de Rodríguez ingresando en la chicana, también tratando de mejorar su tiempo en este tercio. Aparece la máquina de Senna. Vemos mientras tanto un compacto con lo que ha pasado con Guillermo del Barrio, lo que motivó un largo paréntesis para que se reinicie la actividad aquí en Rafaela. Reiteramos una vez más el golpe fortísimo de Del Barrio, el vuelco
rotura del Walray. Pasó para el lado de afuera de la pista. Fíjense cómo quedó el auto desde el barrio. Bajó por sus propios medios, al igual que Luis Patti. Ahí están. Del barrio Ipati, asistido por el loco Di Palma, Luisito Miraldi. René Zanata también estaba por allí. No pasó nada. Simplemente el susto, fíjense, los bomberos trabajando, cómo ha quedado el auto del barrio. Ahí vemos cómo Guillermo, por sus propios medios, ingresa a la sala de primeros auxilios, acompañado por el doctor Balinotti. Las marcas en el asfalto, cómo quedó, fue tremendo. Ahí vemos la reiteración de cómo van reparando el Walray. Nuevamente el auto del barrio. Lo va a tener que hacer de nuevo, Daniel. Una lástima realmente. Guillermo del Barrio, cuando había logrado justo el segundo mejor tiempo, ahí vemos a la mujer justamente de Guillermo, llegándose hacia donde estaba siendo revisado. Y otra vez, una vez más la piña a la salida de esta chicana. Ahí vemos claramente cómo muerde, salta en el piano. No lo puede dominar, realmente imposible dominarlo después de esa maniobra. Y se va derechito para abajo. Sigo sosteniendo que un paredón, por algo lo hacen los Yankees, por algo lo hacen en Estados Unidos de América, un paredón hubiera sido otra cosa, lo hubiera tirado para adelante al auto. Claro, bueno, hay los que opinan que también un paredón le hubiera provocado un impacto mucho más fuerte que el que realmente fue. Otro auto que se va afuera, se le pone de costado, auto 147 de Ernie Gonella, pero sale sin ningún tipo de inconveniente. La Chevy amarilla y verde era la de Roberto Del Bo, el piloto de Canals. Ahí está, superado por Pepe Larrudel de Rauch, con el Ford que perteneciera a Fabián Acuña. Completando este tercio, el tercero. Nosotros hacemos una pausa y retornamos ya cuando estén los autos del primer tercio para completar la clasificación cuando va cayendo la tarde en Rafaela. Copa Libertadores, Vigo, Sudamérica en fútbol, Teis Sports, miércoles 21 horas, semifinal, Vigo, Racing, Sporting Cristal desde Avellaneda, argentinos y peruanos buscando la final, la Copa, Racing, Sporting Cristal, el partido, miércoles 21 horas, Vigo, fútbol, Libertadores, Teis Sports. Campbell, Vivo, Teis Sports, Torneo Metropolitano, jueves 19 horas, desde el Estadio de Sociedad Alemana de Villa Ballester, se enfrentan INEF y Luján. El partido, un clásico, el mejor Campbell. Campbell, INEF Luján, jueves 19 horas, Vivo, Teis Sports. Básquet de primera, lunes 23 horas, Teis Sport. Parte final desde Rafaela, el sol se va ocultando tras los árboles, va apareciendo lentamente la luna. Y me voy al sector de boxes, ¿salen o no los autos a pista, Andrés? Están saliendo, Marcelo, sale el auto de Fabián Acuña, sale quien es el más rápido hasta el momento, el auto del Bocha Ciantini, detrás de él, el Chepo Romero. Parte final de la clasificación con el turismo carretera aquí en Rafaela.
viene el auto del Gurí Martínez, detrás Tito Besone, todos calentando los neumáticos. Cae la tarde en Rafaela, así está la clasificación, Daniel. Hasta ahora Ciantini, el más rápido del barrio, segundo, que no va a poder participar, por supuesto, obviamente, el día de mañana. Tercero Acuña, cuarto el Gurí Martínez, quinto el Toto Echegaray, sexto Gairó, séptimo Ramos, octavo Traverso, noveno Urreta Vizcaya, décimo Marcos Di Palma, undécimo Ortelli, décimo segundo Minervino, décimo tercero Luis Di Palma, décimo cuarto Cutini, décimo quinto Garrido. Y cabe destacar que están girando a 12 minutos nada más estos dos tercios, aunque el primero hasta el accidente del barrio había girado en 25. Allí va el auto de Lalo Ramos, pegadito Traverso. Juntos estuvieron en todas las tandas Lalo y Traverso buscando la succión para mejorar. Está ubicado octavo Traverso delante del Lalo Ramos. Se corrió ahora, va a tirar Traverso, Lalo se va a colar detrás. Aparece también Pichi Iglesias en el circuito que alguna vez lo vio ganar dentro del turismo de carretera. Ahí va Emilio Satriano buscando mejorar. Satriano por ahora no aparece en la clasificación en los mejores lugares. De costado Lalo siguiéndolo a Traverso. Un Chevrolet y un Ford buscando los mejores tiempos de la clasificación que por ahora tienen al Bocha Ciantini. Ahí va Traverso pleno acelerándolo todo al Chevrolet que tiene motores de Pedersoli y la atención de Ávila en el chasis del auto campeón de la categoría. Viene Traverso en algunos sectores de costado. Está octavo el Flaco. Detrás Lalo aparece Pichi Iglesias. Urreta Vizcaya que se quiere meter también buscando que alguno lo ayude para realizar una mejor clasificación. Por ahora es el único que ha hecho el tiempo solo. Urreta Vizcaya que está noveno. Van en la chicana. De costado Traverso, Lalo, Iglesias, Urreta Vizcaya. Los cuatro juntitos buscando mejorar en esta fría tarde de Rafaela con cielo totalmente despejado. Se augura un buen día para mañana. Ahí está en la chicana Traverso, en la del lío, en la que pisó la tierra del barrio. Ahí está saliendo, ya va para la recta principal. Está octavo el Flaco. Ciantini es el mejor, pero están todos muy juntitos. Ya va a encarar la recta principal el Flaco Traverso. Veremos si mejora o no el de Ramallo. Pasa por la recta principal. ¿Cambiará la punta o no? No ha cambiado. Sigue Ciantini delante, Daniel. Casi un segundo arriba del tiempo que había registrado como mejor Juan María Traverso. No lo pudo. Hasta ahora el Bocha Ciantini sigue con lo mejor, 1:24.32. Solamente a 0.04 está la máquina de Fabián Acuña. Luego está cuarto el Gurí Martínez, está quinto el Toto Echegaray, el sexto es Gairó. Cuando se queda el Tano Pernía con problemas, una lástima porque es muy poco tiempo de clasifica, le va a costar recuperarse. Bueno, ahí viene el auto de Garrido, detrás el Gurí que mejoró una posición, está delante del Toto, y vemos desde dentro del auto de Ortelli o de Pernía cuando se iba quedando, me parece que era el de Pernía. Este es el auto de Ortelli, mostrando el auto de Acuña y el de Minervino. Hasta ahora te digo, hasta el 17º, que es Redolfi, están todos dentro de 91 centésimas. Es impresionante lo apretado que están. Un circuito espectacular el de Rafaela que permite este tipo de clasificaciones. Está tercero Acuña, viene Fabián para completar la vuelta, pero antes están Garrido, Martínez también pasó por la recta principal. Ahí está Fabián, detrás de Luis Minervino y delante de Guillermo Ortelli. Los tres Chevrolet juntitos, aparece Ciantini, el más rápido hasta el momento, pasa Acuña, recta principal y nadie le quita el uno, que por ahora lo tiene bien agarradito el de Balcarce, el Bocha Ciantini. Es así, Ciantini sigue con lo mejor, ahí lo vemos a Patita, se quiere meter por adentro, Fabián Acuña casi se casi, toca. Casi, ¿eh? Como si estuvieran en carrera. Mirá, voló una ruedita, alguno le pegó, el Flaco viene de costado, también Urreta, fiel a su costumbre, Urreta Vizcaya. Podrá mejorar, veremos. En la succión viene Acuña detrás de Minervino y pasó rapidito por los boxes. ¿Cómo fue lo tuyo, René Zanata? Acá en casa. Mal, pero se rompieron los motores y ahora Osvaldo Lee me presta un motor y voy a correr mañana. La real última fila, pero me presta un motor para... O sea que Rafaela creo que Tom está presente. Bien, la palabra de René Zanata. Un deportista por excelencia corre con otro motor y estará mañana largando para los rafaelinos que se van a acercar a ver a su piloto. Ahí viene Traverso, el puntero del campeonato, el último ganador de Buenos Aires. Quieren mejorar, está octavo en la clasificación. Acuña delante de Minervino, detrás Ortelli, detrás el Bocha Ciantini que los viene estudiando cuando va largando chispas.
el auto de Ortelli, hizo lo propio el de Acuña para encarar la recta principal. ¿Podrán mejorar lo de Ciantini? Ahí vienen los tres Chevrolet juntitos. El Bocha los va espiando desde atrás, como diciendo, el uno no me lo quita nadie. Veremos qué dicen Acuña, Minervino y Ortelli. Recta principal, ¿cambiará o no la cosa? No pudo cambiar, por lo menos por el lado de Acuña. Y sigue mandando el de Balcarce con la mecánica de Hugo y Carlos Sánchez. La atención, que ahora el segundo es Tito Urreta Vizcaya. Un tiempazo de Tito, 1:24.26. Queda a 7 centésimas del Bocha Ciantini. Viene jugado Urreta veloz, ahí lo seguimos. Con un auto bárbaro, con un motor excepcional que le ha entregado Mar Wilke. Urreta Vizcaya quiere lo mejor. Y para destacar, Tito creo que está tirando solo, así que es doble meritorio lo de Tito Urreta Vizcaya con ese puesto. Cuando mejora también Guillermo Ortelli, Daniel, está delante del Toto Echegaray ahora. Es así, Guillermo Ortelli está quinto ahora a 24 centésimas de Ciantini. Bueno, cuando cambió otra vez la clasifica, lo vamos a confirmar lo de Urreta, porque ahora desaparece de la pantalla. Mirá el auto del gurí, de costado viene Martínez. Y con la puerta abierta, viene con la puerta abierta del lado de él, del lado de donde está manejando el gurí Martínez. Tiene que tener algún problema, pero por suerte debe tenerla ajustada con el cinturón. A ver si va a entrar, no, va a boxes. Algún problema tuvo, ahí la está viendo, la trata de cerrar. No sigue, aparentemente la pudo cerrar el gurí, pero perdió la vuelta porque tuvo que levantar. Hizo lo correcto, va adelante de Garrido. Y tenemos que confirmar lo de la clasifica, Daniel, porque me parece que le han sacado el tiempo a Urreta. Le sacaron el tiempo porque había sido sin chicana lo de Urreta Vizcaya. Así que queda en la última. Mirá, mirá, mirá el auto de Ortelli. Se va prendiendo fuego, parece que va tocando algo. No, va tocando algo, va rozando. A ver qué pasa, va directamente al parque cerrado, eso es lo que ocurre. Va tocando la trompa en el auto de Ortelli, por eso el chisperío que iba largando la máquina número 3 Ortelli, que ha quedado con el quinto tiempo. Y se está terminando la clasificación, dale, sí, Andrés. Sí, dale. Pasó Lalo Ramos. No sé, aparentemente un problemita en una varilla de válvula, ¿ok? Cuando estaba terminando la vuelta se puso en 5.5. No sé, ahora lo vamos a revisar. Bien, la palabra, la preocupación de Lalo Ramos. Seguimos los últimos minutos de clasificación cuando viene Traverso. Los dos que pelean el campeonato, Traverso con Chevrolet, Pernía con Ford. Ahí está el auto que le pegó a la gomita. Fue, mirá vos, el auto de Ciantini, se la dejó de regalito a Acuña como para que no haga el tiempo. Le salen todas al Bocha, pero ojo que viene Traverso, viene Pernía. Los dos quieren mejorar, Traverso está décimo, Pernía no aparece en los mejores lugares de esta clasificación. Lo seguimos atentamente al flaco, va a caer la bandera cuadros en un ratito nada más. Ingresa la chicane, ¿qué me querés decir, Daniel? Que se está por terminar la clasifica, ya estamos casi de noche sobre este escenario de Rafaela. Una de las últimas oportunidades para Juan María Traverso. Será la última del flaco, veremos si puede mejorar el décimo lugar. Atrás viene el Tano Pernía que lo sigue muy de cerca, cae la bandera cuadro, finaliza Besone, hace lo propio Garrido, aquí está Traverso, final para el flaco, final para Pernía. No mejoró el tiempo, mantiene la décima ubicación, finaliza también el gurí Martínez. Y señores, la primera vez que el Bocha Ciantini, el de Balcarce, se queda con la pole en el turismo de carretera, cuando el Pichi Iglesias también va por un tiempo mejor. Ahí están concluyendo el Pichi Iglesias. Veremos si puede mejorar alguien más. Pero en un segundito estamos con la clasificación completa para el día de mañana. Finaliza el Chueco Romero. Hace lo propio Carlito Sáiz. Va cayendo la de cuadros en Rafaela. Ha caído la tarde ya. Va entrando la noche. Ciantini es el mejor para el TC de mañana en Rafaela. Bueno, contame, Bocha Ciantini, cómo salió la vuelta, cómo es que ganás esta clasificación con tantas complicaciones, en especial ahora que no se veía mucho y la pista era distinta. Bueno, la vuelta, en la primera tanda había hecho 24.32, creo que eran, con la goma vieja, y bueno, sabíamos que con la goma nueva podíamos mejorarlo un poquitito, y bueno, lo pudimos mejorar en esta vuelta, atrás de Ortelli, y creo que venía Patita y Fabián también. Y bueno, realmente el auto funciona muy bien, creo que es lo importante. Y bueno, es una gran satisfacción para nosotros. ¿Y para mañana? Y para mañana hay que pelearla, va a ser muy difícil. No tenemos la carrera ganada, ni mucho menos, pero vamos a hacer un buen trabajo. Bien, la palabra del Bocha José Ciantini, el más rápido, aquí en Rafaela.
Se lo merece el Bocha, es un pibe bárbaro, un gran piloto, hombre que salió de los monopostos y se dio el gusto de hacer la pole por primera vez en el turismo de carretera. El abrazo de su gente, estaba Coti y su mamá por ahí, el saludo con su novia Daniel y estamos con la clasificación para este turismo de carretera que mañana cumple la novena fecha aquí en el óvalo de Rafaela. Vamos viendo cómo quedó, 1:24.18 el tiempo logrado por el Bocha Ciantini en esta segunda tanda. Segundo, Guillermo del Barrio a 18 centésimas. Tercero, Fabián Acuña también a 18. Cuarto, el Gurí Martínez a 24. Quinto, Ortelli también a 24. Esto es todo diferencia por milésima nada más. Sexto, Echegaray a 26. Séptimo, Minervino a 36. Octavo, Gairó a 38. Noveno, Ramos a 40. Décimo, Traverso a 41. Undécimo, Urreta Vizcaya a 43. Décimo segundo, Marcos Di Palma a 49. Décimo tercero, Luis Di Palma a 79. Décimo cuarto, Cutini a 90. Carlos Garrido quedó decimoquinto a 94, luego decimosexto Emilio Satriano 95, hasta allí todos dentro del segundo, 17 Redolfi, 18 Romero, 19 Pernía, puesto 20 para Petrich, 21 Iglesias, 22 Hermoso, 23 Miraldi, 24 Luis Hernández, 25 Tito Besone, 26 Oñatibia, 27 de Ambrosi, 28 Larroudé, 29 Aguirre, 30 Lifraco, 31 Zanatta, 32 Guarnaquia, luego Sáiz, Mario Gómez, Veraldi, Videlé, Rodríguez, Arrauzi, Delbó, Puricelli, Di Marco, Zabaleta, Dopico, Gonella y Lali. 45 vehículos que estarán corriendo mañana, 44, aquí la final y las series. Mientras el Bocha sigue hablando, por cuanto micrófono se le cruce, una alegría enorme. La está ahí acompañándonos y nosotros mañana a partir de las 10 por la tele vamos a vivir una carrera sensacional del turismo de carretera. Por habernos acompañado, muchísimas gracias y retornamos cuando el turismo de carretera, cuando el automovilismo no convoque en las clasificaciones de Teis Sports.